Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos sean hoy al segundo webinar de nuestro mes de marzo. Bienvenida, doctora Sara Paola. Qué gusto tenerte por acá con nosotros. Hola, Deli, buenas noches. Muy buenas noches. Todavía en conmemoración del 8M y hablando del tema sobre salud sustentable, pero desde el punto de vista de la cuestión de género. El día de hoy tenemos a la doctora Sara Paola Pérez Ramos con la ponencia titulada Igualdad de Género Hoy para un Mañana Sostenible. Voy a hacer una pequeña presentación de ella. Ella es doctora y maestra en ciencias para el desarrollo sustentabilidad y el turismo y es licenciada en psicología por la Universidad de Guadalajara. Tiene un diplomado en un acompañamiento psicoterapeuta a mujeres víctimas de violencia por el Colegio de Profesionales de Psicología del Estado de Jalisco. También tiene un diplomado en psicoterapia familiar sistémica por PhilLink. Actualmente la tenemos como docente en el Departamento de Psicología y el Departamento de Ciencias Médicas del Centro Universitario de la Costa, donde está compartiendo dentro de muchas sus labores, aparte como docente, como investigadora en líneas de investigación, principalmente con respecto a la salud mental y las condiciones laborales. Trabaja con perspectiva de género en todas sus líneas de investigación y en su práctica clínica. También ella nos contará un poquito más adelante que tiene también su página donde da acompañamiento de diferentes maneras, desde la parte de la salud mental y la parte de la psicología uno a uno con sus pacientes y entre otras áreas de divulgación que también está siendo muy importantes con respecto a la cuestión de perspectiva de género. Ahora sí, te cedo la palabra, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Arely. Pues muchas gracias a ti por la invitación y también por generar estos espacios. Realmente he podido seguir y entrar a algunos de los webinars que han realizado pues tú junto con tu equipo de Ecologízate al 100 y creo que son espacios muy valiosos para divulgación científica. En ese sentido voy a compartir. Ay, permítame. ¿Me confirman si ya se ve, por favor? Sí, Muy bien. adelante. Muchas gracias. Pues te agradezco muchísimo. Y más allá de todo el CV, así que de repente, alguna vez escuché que el CV es, o la semblanza es como las mañanitas, o sea, que mientras lo leen no sabes ni qué hacer, que de repente se dicen muchas cosas, pero me hace muy importante porque creo que habla de la perspectiva que va a tener la persona que habla desde la que ve este tema. Entonces, ¿desde dónde veo el nombre de esta ponencia? Desde mi ser psicóloga, pero también desde mi perspectiva del desarrollo sostenible. Esta ponencia la titulé Retos para la inclusión social de las mujeres. Creo que nos permite hablar de todo un poquito, que es lo que vamos a intentar. Entonces, para hablar de inclusión tenemos que hablar de exclusión, porque al final pues van juntas. Para hablar de si las mujeres están excluidas todavía de muchos espacios, creo que me parece importante tomar como ejemplo lo que acaba de pasar, porque entramos tarde a este live, porque en el live pasado entraron personas justamente a hacer como un ataque, nada más llegar a poner ruidos, música rara, hacer ruidos extraños, no sé si son hombres o mujeres, pero hablar de estos temas causa enojo en la población y sobre todo ahorita en marzo. Como que el tema de hablar de las mujeres y sus necesidades o sus derechos causa enojo en la población.
Habría que analizar desde dónde viene ese enojo, desde dónde viene esta reacción negativa, que de seguro tiene más de una respuesta, pero pues sigue habiendo un rechazo a las mujeres en varias áreas de la vida. Para enmarcar este tema en el desarrollo sostenible, pues se enmarca en la sostenibilidad social. El desarrollo sostenible en general busca un equilibrio entre el respeto al medio ambiente, que es lo que un poquito yo creo que más comparte y busca esta organización, pero también busca el crecimiento económico parejo entre todos los países, entre todos los grupos sociales, y también busca el bienestar social, también igualitario. En ese sentido, la sostenibilidad social pone el foco de la sostenibilidad en el desarrollo de grupos sociales específicos. Este concepto es importante cuando se aplica a sectores sociales o poblaciones que están en desventaja en relación con otros o que están desprotegidos de alguna manera. Es decir, la sostenibilidad social es importante en general, se busca el desarrollo de todos, pero hablar de sostenibilidad es más importante cuando hablamos de grupos desfavorecidos, y no solo aplica, pues, o sea, un grupo desfavorecido o con ciertos retos que, o ciertas brechas, pues no solo son las mujeres, están las personas con discapacidad, están otros grupos que también es importante, pues, acercarlos al desarrollo sostenible en general. Pero bueno, hoy escogimos hablar de las mujeres en el marco del 8M. Entonces, la sustentabilidad social significa tomar una actitud socialmente responsable y dejarle a la siguiente generación un mundo estable. Esta es finalmente la premisa del desarrollo sostenible, hacer cosas en el presente que garanticen alcanzar todas nuestras necesidades para que la próxima generación también pueda satisfacer sus propias necesidades. Es decir, si no hacemos nada ante los grupos que están socialmente marginados, estas brechas de desigualdad seguirán haciéndose más grandes y a futuro los grupos marginados serán todavía más marginados. Siguiendo con esta línea del desarrollo sostenible, igual algunos de ustedes que ya estarán familiarizados con la Agenda de Desarrollo Sostenible para el 2030, esta fue una agenda aprobada por las Naciones Unidas, y consta de 17 objetivos. Yo creo que más o menos no es un tema ajeno a nosotros y tampoco es algo que esté ajeno o inaccesible. Si no han escuchado de esto, pueden googlearlo, los objetivos para el desarrollo sostenible. Y los 17 tienen que ver esto, algunos con esta parte ambiental, ecológica, otros con esta parte económica y otros con la parte social. El objetivo 5 es la equidad de género. Advierte que debemos lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Y pues desde ahí quiero enmarcar la importancia de hablar de la inclusión, o más bien de los retos para que las mujeres estén completamente incluidas a la sociedad. Respecto a esta leyenda que estoy poniendo en todas las diapositivas, igualdad de género hoy para un mañana sostenible, es el lema que se escogió este año para conmemorar el 8M. Si queremos un mañana sostenible, pues tenemos que tener en cuenta esta igualdad de género. Ahora, ¿cómo podemos ver la exclusión? Yo quisiera empezar con esto, y para prueba basta un botón. Una muestra de la importancia del objetivo 5 de los objetivos del desarrollo sostenible es el actual escenario que tras la crisis sanitaria, económica y social que supuso y sigue suponiendo la pandemia, sus efectos no están impactando de igual forma a todas las personas. Claro que impactaron a todos, a todas, pero no de la misma manera. Muchas mujeres están sufriendo en mayor medida las consecuencias de la pandemia por asumir el trabajo de cuidados no reconocido ni valorado y que nuestra sociedad permite sostener la vida.
Y bueno, esto se reflejó al final en su calidad de vida, en su salud física y emocional, en sus oportunidades de búsqueda de un trabajo remunerado justamente, y también en su participación política y social, entre muchas otras cuestiones. Tras la pandemia y todo lo que supuso, las mujeres tuvieron que hacer mil y un cosas para enfrentar y afrontar, pues, la carga de trabajar, encargarse de los hijos y de los cuidados. Al final tuvieron, todos tuvimos efectos, pero las mujeres tuvieron un impacto más fuerte en su vida al estar a cargo de las labores de cuidados, de las labores de crianza, del trabajo virtual, y al final hacer todo en un espacio que era el hogar. Esto como ejemplo, y sobre todo para ilustrar el panorama actual, que si bien por ahí ya hay un retorno a una nueva normalidad, pues los efectos de la pandemia siguen y van a seguir. Ahora vamos a hablar de inclusión, pero no se puede hablar de inclusión sin exclusión, y me gustaría platicar un poquito de este concepto. Exclusión es el nombre de una multitud de situaciones dispares. Se trata de un concepto cuyo significado se define en términos de aquello de lo que se carece y, por tanto, forma parte de una polaridad conceptual. Es decir, solo podemos comprender la exclusión en función de su referente alternativo, una idea de inclusión o integración social. Se comenzó hablando de exclusión y después se comenzó a hablar de inclusión, inserción, integración, cohesión. Y estos términos, más que académicos, surgieron de las políticas públicas, sociales, que los países fueron adaptando para lograr, lograr que ciertos grupos no fueran tan marginados. Entonces, la palabra que se utilice depende de lo que las políticas busquen lograr. Dependerá si se utiliza inclusión, inserción, integración. Se empezó hablando de inserción, porque uno de los principales, de las principales crisis era la laboral. Se veía que las mujeres, por ejemplo, o ciertas personas no podían integrarse al sistema laboral. Entonces, muchas de las primeras políticas públicas, por ejemplo, en la Unión Europea, hablaban de inserción laboral. Hoy, ante un paradigma de trabajo donde, aunque se tiene trabajo, el trabajo ya no permite una vida digna muchas veces, se habla de inclusión, porque es un término mucho más amplio que el de inserción. Y bueno, el término de exclusión se utiliza globalmente, sin embargo, como les digo, son términos que se utilizan más que en la academia, también en las políticas. Y yo en México encontré que se está utilizando el término discriminación estructural. Yo les quiero hablar de exclusión estructural. Pero bueno, en México, como se usa discriminación estructural, que al final hablan de cosas bastante similares, pues quisiera decirles lo que señala la CONAPRED aquí en México. Y señala que hay una discriminación estructural de ciertos grupos. Y esta palabra estructural a mí me dice mucho y quiero compartírselas. Estructural porque permea todas las maneras en que nos relacionamos, tanto en lo público como en lo privado. Por ejemplo, si estamos hablando de las mujeres, los efectos de la discriminación hacia las mujeres se va a dar no solo en la esfera pública, que sería en el trabajo o en los lugares públicos, sino también en sus relaciones privadas, en su hogar, por ejemplo. También señala que a lo largo de generaciones ciertos colectivos se han visto marginados de manera reiterada. El acceso a derechos se ha dado conforme a perfiles sociodemográficos. También por eso señala que es una discriminación estructural, se da conforme a ciertos perfiles. Y también la complejidad del fenómeno de la discriminación es tal que no depende únicamente de decisiones conscientes o actos intencionales, sino que está inscrito en el funcionamiento cotidiano de nuestra sociedad y sus instituciones. Eso me parece muy valioso porque muchas veces al hablar de exclusión o discriminación de las mujeres, muchas personas dicen, es que yo no discrimino o es que yo no excluyo. Cuando hablamos del machismo, es que yo no soy machista. Y es que esto va más allá de nuestra conciencia o de lo que hagamos de manera intencionada. Esta exclusión y esta discriminación
se da sistemáticamente a través de, pues de cómo funcionan las instituciones o de cómo funciona nuestra vida cotidiana. Al mantener a ciertas personas fuera de diversos espacios, la discriminación no solo ocasiona a desigualdades entre individuos, cuando hay una asimetría entre individuos, esta se conoce desigualdad vertical, hay un individuo con una ventaja sobre otro, sino que también se da una asimetría entre grupos sociales, que se conoce como desigualdad horizontal. Es decir, hay ciertas formas de discriminación que hacen que haya personas mejor posicionadas que otras, pero al ser estructural hay grupos con mayores posibilidades que otros. En este caso estamos hablando de que los hombres tienen una posición privilegiada sobre las mujeres. Claro que si tenemos una visión interseccional, donde pensamos en otro tipo de grupos como étnicos o de edad o de la diversidad sexual o de la neurodiversidad, pues no se puede pensar en un todo, siempre habrá diferentes cuestiones, pero en general lo vamos a decir así. Entonces, la discriminación genera barreras que vemos explícitas o barreras que no vemos, que obstaculizan que los grupos sociales puedan acceder colectivamente, es decir, todo el grupo, al goce de sus derechos y a vivir en sociedades más igualitarias, más integradas y más solidarias. Y bueno, eso es lo que señala la CONAPRED, pero volviendo al término de exclusión estructural, y aquí por razón de género, se ha dividido en tres tipos de exclusión: la exclusión económica, la exclusión política y la exclusión social. Y para hablar de género, yo puse aquí algunos ejemplos. En económica, pobreza y exclusión; política, democracia y participación; social, violencia de género y derechos humanos. Y ahorita hablaremos un poquito de cada tipo de exclusión. Bueno, vamos a empezar hablando de lo que es la exclusión económica. La exclusión económica incluye la falta de acceso al mercado de trabajo, crédito y otras formas de activos de capital. En relación al acceso al mercado de trabajo, es preciso destacar la dimensión central del trabajo en la exclusión social, puesto que para la mayoría de las personas el trabajo no solo es el único medio de conseguir los recursos necesarios, sino también es el trabajo por excelencia la forma de participación social más importante. De ahí la importancia y los efectos que tiene la exclusión económica. Los ejemplos de la exclusión económica en mujeres son varios. Aquí puse algunos. Está la doble jornada de la mujer. La doble jornada es esto que acontece cuando las mujeres están insertas ya en el mundo laboral, pero los hombres no están insertos en el mundo privado. Y eso ocasiona que las mujeres estén totalmente en el mundo laboral, pero estén totalmente a cargo de las labores de crianza y cuidados. Y los hombres solo se encargan del mundo laboral. Esto crea en las mujeres una doble jornada. Trabajan, salen, llegan a su casa y siguen trabajando, lo que genera otros tipos de exclusión, como la poca participación económica. También es verdad, las mujeres siguen siendo menos activas económicamente que los hombres, hay una brecha salarial y hay poca representación en puestos directivos. Ya un poquito hablando en datos, la proporción de mujeres entre los profesionales calificados sigue aumentando, según el Foro Económico Mundial. Es decir, cada vez hay mujeres con, pues, mayor calificadas, y también ha habido un progreso hacia la igualdad salarial, aunque un ritmo más lento. Sin embargo, hay una falta persistente de mujeres en puestos de liderazgo, con mujeres que representan solo el 27% de todos los gerentes. Las brechas de género son más probables en sectores que requieren habilidades técnicas disruptivas. Por ejemplo,
En cloud computing, las mujeres representan el 14% de la fuerza laboral, en ingenierías el 20%, en datos e inteligencia artificial el 32%. Esto pues es muy interesante y nos habla de que todavía las mujeres tienen problemas económicos, sociales, culturales para entrar y llegar a estos espacios. Unos 15 millones de niñas nunca aprenderán a leer. O sea, la población de analfabetismo es mayor, es más representada por mujeres. Y bueno, 300 mil mujeres mueren anualmente por causas relacionadas al embarazo. Todavía tenemos este problema. En América Latina hay 124 mujeres que viven en extrema pobreza por cada 100 hombres. Eso es lo que se conoce. O sea, si juntamos todos estos indicadores, es lo que se ha conocido como la feminización de la pobreza. Las mujeres con peores trabajos, las mujeres más pobres, las mujeres en trabajos peor valorados. Entonces, pues estos son algunos de los retos para la inclusión de las mujeres a nivel económico. Al final, se señalan estas cuestiones y se dice, bueno, es que ¿por qué no entran a las ingenierías? O es que pues no ganan igual porque entran a trabajos peor pagados. Al final de cuentas, si se hace un análisis de todos estos indicadores, pues todavía sucede por todo lo que implica y sobre todo me atrevo a decir que tiene que ver con la doble jornada de la mujer, con esta parte de que los roles de género han permitido que las mujeres ingresen al mundo laboral, pero todavía tienen ellas toda la responsabilidad del mundo privado, entre otras cosas. Todavía los roles de género y el acoso laboral y muchos más indicadores como el techo de cristal que pudiera enmarcar todos estos factores, pues abonan a la exclusión económica en mujeres y hacen que su llegada, ya sea a un trabajo, a un puesto directivo, se implique mucho más esfuerzo, mucho más tiempo que el dos hombres. Por ejemplo, también hay un dato que señala que las trayectorias de vida, tanto de hombres como mujeres, si los hombres requieren cambiar de puesto, a un puesto mejor, pero que sea en otra ciudad, hay una mayor probabilidad de que ellos hagan este cambio que las mujeres. Entonces, son datos que nos ayudan a entender pues que todavía no hay una igualdad en muchas de las prácticas, tanto cotidianas, tanto pequeñas, como grandes, como son las muertes por causas relacionadas al embarazo. Y si hablamos de exclusión política, pues esta puede incluir la denegación de derechos civiles, así como la participación política y la organización de actividades. También incluye la seguridad personal, las normas de la ley, la libertad de expresión y la igualdad de oportunidades. Aquí algunos datos nos dicen que las mujeres todavía ocupan apenas el 26% de los escaños parlamentarios y solo el 22.6% de los puestos ministeriales en todo el mundo. Según la trayectoria actual, se prevé que la brecha de género en la política tarde 145 años en eliminarse. Es decir, en siglo y medio ya veremos quizá la misma cantidad de hombres y mujeres en puestos políticos. Y esto por decir algunas cuestiones en cuanto a la exclusión política, que abarca muchas más cosas que a lo mejor ustedes viendo la definición pueden estar pensando, como cómo se les niega a las mujeres todavía ciertas formas de organización, etcétera. Y si hablamos de exclusión social, la exclusión social también es un término bastante amplio, pero puede tomar muchas veces la forma de discriminación. La discriminación como el concepto que conocemos. Y pues, ¿qué mayor forma de discriminación contra la mujer que la violencia?
Mundialmente, alrededor de una de cada tres mujeres en el mundo, es decir, 30% de las mujeres en el mundo, han sufrido violencia física y o sexual o violencia por terceros en algún momento de su vida. A nivel mundial, hasta el 38% de los asesinos de mujeres, de asesinatos de mujeres, son cometidos por su pareja. Esto nos habla de la importancia del feminicidio como concepto social y legal. Y a nivel global, alrededor de 81,000 mujeres y niñas fueron asesinadas en el 2020, y el 58% de estas a manos de sus parejas o familiares. Esto es el equivalente a una mujer o niña asesinada cada 11 minutos por personas que conocen. Esto tiene implicaciones culturales bastante fuertes. Como para ir cerrando y acotando toda esta información, todos estos datos, y cuáles son los principales retos para la inclusión social de las mujeres actualmente, yo lo resumí así: la feminización de la pobreza, la exclusión de las mujeres en las esferas de poder político y de toma de decisiones, y la discriminación traducida en violencia son los mayores retos actuales. Y volviendo al objetivo 5, pues queda establecida su importancia. Urge en ese sentido revisar las normativas, investigaciones, intervenciones que están elaboradas sin contar con la equidad de género como brújula de orientación. Puesto que dada esta exclusión de las mujeres como grupo social, el enfoque de género o el enfoque de la equidad de género en toda práctica profesional, en las investigaciones, en la ciencia, en las políticas públicas, este enfoque no es opcional, no es un enfoque que pueda tomarse o no, sino que debe estar ahí para poder realmente hacer algo. Claro que nosotros podemos hacer algo en nuestra práctica y en nuestra vida cotidiana al estar aquí escuchando un poquito de estos datos, un poquito de estos conceptos, pues ya es algo que nos hace hacer conciencia y que seguramente nuestra vida tendrá algún efecto. Y como individuos, tener responsabilidad en el tema es valioso. Sin embargo, también es importante atender al objetivo 5 con las instituciones y los gobiernos y tener la equidad de género como brújula. Pues este enfoque ya no es opcional, debe ser algo transversal en todas las cosas que hagamos y que se hagan en las instituciones. Y también es importante que desde la educación se tenga en cuenta la equidad de género para consolidar esta mirada desde la infancia. Esas son algunas de las, las medidas que serían más efectivas o que ayudarían un poquito para lograr esta inclusión, dado los retos que aún persisten. Aquí yo dejo algunas de las referencias. Y pues les agradezco también por escucharme, pero me gustaría, pues no sé, si hubiera como algún comentario o alguna pregunta, pues dar pie para para la conversación. Muchísimas gracias por tu charla. Estoy checando por aquí si hay alguna pregunta, pero yo en inicio quiero comentarles, yo no sé mucho de este tema. Si bien me habían platicado hace rato, era un tema que no hemos estado tocando tanto, sin embargo, no lo hemos estado tocando dentro de Ecologízate por desconocimiento. Y quisimos invitar a personas que conocieran y dominaran el tema al respecto para no equivocarnos y no y poder poco a poco empezar a tocarlos dentro del concepto de la sostenibilidad. En lo particular son temas que me dan mucha tristeza porque yo soy mujer, entonces siento que
la empatía me gana. Entonces, cada vez que los veo, los toco, me llegan y me hacen sentir que quizá vivimos en desventaja y que esa desventaja nunca se va a acabar. Y es un poco desalentador, como bien comentaba y lo hemos comentado antes, yo también me dedico a la investigación y hace poco salió una investigación donde platicaban que Jalisco y Nayarit era de los estados donde había menos investigadoras. Y eso estoy seguro que es por la falta de oportunidad que hay, no nada más en dentro de la escuela, sino como dentro desde el concepto de la sociedad y la unidad como familia, de no poder y no impulsar a las niñas y a las chicas a pensar a que podemos ser investigadoras y no nada más limitarnos a pensar en que somos las formadoras de una familia, ¿no? Cuando todo puede ir y todo puede hacer y sobre todo las mujeres siempre podemos lograr todo, si nada más si nos quitamos un poquito esos parteaguas o trabas que tenemos. Pero en ese sentido yo quisiera preguntarte, en el ámbito de la investigación, ¿qué podemos hacer para que más niñas y más chicas se animen a ser investigadoras? Cualquiera de las áreas. Pues como individuos podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, este año que fue el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, igual porque ya estoy como más metida en esto, pero vi como mucha más difusión de este día. Igual como en redes y desde varias organizaciones, vi que había mucha difusión porque es necesario que haya un día de la mujer y la niña y la ciencia. Recordar que también hay y hubo científicas y decirles a las niñas, no es para hombres esto. Entonces, pues desde nuestra cotidianidad, desde nuestro ser individuos, pues hablar, hacer conciencia, no perpetuar los roles de género, porque de pronto pensamos que ya no lo hacemos o pensamos que no sé, decimos, no, pues ya no hay machismo en mi vida o ya lo de los roles ya no va conmigo, pero inconscientemente hay prácticas y visiones del mundo que las tenemos muy, muy pegadas a nosotros y a nosotras. Y creo que es cuestionarnos y no perpetuar esta visión binaria del mundo desde el género, de que los niños hacen una cosa y las niñas hacen otra. Creo que sería lo principal, irnos cuestionando y no perpetuarlo en nuestras niñas cercanas que tienen que hacer algo porque son niñas y los niños que tienen que hacer algo porque son niños. Creo que yo sí tengo la esperanza puesta en la próxima generación. Digo, a nosotras nos está costando, nos está doliendo, y nos está doliendo porque chocamos con las estructuras incluso que están hechas para un mundo pues dividido por género. Pero yo sí creo que a las próximas generaciones les va a tocar algo distinto en medida de que nosotras tampoco perpetuemos esto. Y a nivel institucional, pues creo que desde nuestra trinchera, yo puse en mi semblanza, bueno, yo tengo la perspectiva de género en mis líneas de investigación y en mi práctica clínica, y seguro tú la tendrás con lo que sabes, que dices, es que no sé, no soy experta, pero tienes una visión de género, y ahí donde tú haces tu investigación, ahí donde en donde te mueves, cada quien teniendo perspectiva de género en nuestra vida ya puede hacer algo desde tu oficio, desde tu profesión, desde lo que hagas, pues es una mirada que poco a poco nos incluye y hace que las brechas se disminuyan. Eso me lleva a otra pregunta, aprovechando desde la parte de la perspectiva de género, como te comento, yo no me considero una persona que sepa del tema, lo trato de hacer, como bien lo dices, por una cuestión de sentimiento, trato de empatizar, porque yo soy mujer y por eso puedo hacerlo, pero para las demás personas que a lo mejor en su práctica todavía no incorporan la perspectiva de género, ¿cómo pueden iniciar a incorporarse? ¿Alguna literatura que nos quieras recomendar o simplemente como cómo son los pasos para iniciar? Porque también ahora en la cuestión de las ONGs,
del ámbito que sean, por ejemplo, para la propuesta de proyectos, de solicitar proyectos, algún recurso para que se pueda hacer algún proyecto, siempre está muy presente que el proyecto tenga perspectiva de género. Y para muchos de nosotros, como no conocemos los términos, eso de repente nos brinca y nos decimos, bueno, ¿a qué se refiere exactamente con perspectiva de género? ¿Cómo podemos empezar a conocer un poquito más de eso? Pues creo que igual como que reviso cuál es la bibliografía adecuada y la pondré por ahí en los comentarios, porque yo la fui construyendo como a través de, o sea, informalmente, y así como lo piden las convocatorias muchas veces, están la institucionalmente. Yo la fui como empapándome de lo que iban publicando a veces desde la Unión Europea, y luego los planes de desarrollo, y luego el Gobierno de México, el Instituto de la Mujer, ONU Mujeres. Entonces, todas las instituciones que al final buscan cerrar o acortar las brechas entre individuos han aportado algo a la perspectiva de género. Académicamente, pues más bien se habla de perspectiva feminista. La academia más bien tiene que ver con el feminismo y la perspectiva de género tiene que ver más con las políticas, que al final van de la mano. Y respecto a los varones, lo que ahora está pues muy en boga es las nuevas masculinidades o masculinidades alternativas, que también, no recuerdo ahorita un autor específico y lo buscaré y lo pondré en los comentarios, pero también está a nivel de políticas públicas. Entonces, las masculinidades alternativas son esta manera en que los hombres pueden cuestionar la manera en que viven su masculinidad, porque también, pues, si hay una exclusión de la mujer es porque el hombre se ha vivido desde cierta forma de dominio, desde cierta forma de, pues, tiene toda una estructura, ¿no? Ser hombre de privilegio, pero también tiene, pues, ciertas complicaciones en su vida. Luego dicen, es que a nosotros también nos matan, o dicen, bueno, es que si a mí me pega mi esposa, nadie me cree. Y sí es cierto, tienen complicaciones en su vida, y que esta perspectiva de las nuevas masculinidades, que está muy al alcance en redes, en literatura, porque es un término reciente, entonces lo que habrá seguramente estará pues muy actualizado, también les podrá ayudar a empaparse de esto, que es un tema por ellos, de ellos, para ellos. Muchísimas gracias. Ya me vas orientando un poquito más con respecto a cómo puedo iniciar yo a formalizarme también en estas temáticas. Y creo que va a ser muy útil para los que nos están viendo que también tomen en cuenta estas nuevas corrientes que hay y empezamos a diferenciar qué temas se tocan y en dónde. Y ahora en este sentido quisiera ponernos un poquito más críticas y quisiera preguntarte qué le falta a la política pública, por ejemplo, a nivel municipal, para reducir las brechas de la exclusión en cuestión de género. A nivel municipal, por ejemplo. Pues es que a nivel municipal va entrando, no sé. O sea, realmente lo que yo he visto de perspectiva de género más bien es estatal. Porque okay. A nivel estatal hay una Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres. Entonces, lo que yo he visto estructurado es a nivel estatal, que bien, pues parte desde el estado de Jalisco, y tienen una estructura pues bastante interesante, que tienen, y tienen varios programas al respecto. A nivel municipal, realmente, pues creo que sí debe haber trabajo. Creo que el reto, a mí me parece que el reto en México, y creo que México no es diferente de los países latinoamericanos, creo que el reto y lo que hacen los activistas como tú es hacer cumplir las leyes, porque ya están los programas, ya están las leyes y están muy bonitas, pero no se cumplen. Entonces creo que ese es el reto que tenemos como país, que se hagan cumplir, que se bajen los recursos, que se capaciten a los funcionarios
públicos, también ese sería otro reto, porque luego quienes están en un puesto importante, pues al final fue quien hizo campaña o quien es amigo de alguien, entonces falta capacitar a quien está en un puesto, pues que hace políticas o que atiende mujeres o que atiende cuestiones de esta naturaleza también. Ese sería otro reto, la capacitación en perspectiva de género para quienes están en alguna función pública. Ok. Yo, en lo particular, por ejemplo, te comentaba a nivel municipal, porque sí veo que hay un poquito de diferencias. Yo soy originaria de Tepic y muchos de los, creo que los que nos siguen son de Tepic y otros son de Puerto Vallarta. Entonces, al encontrarme las diferencias entre el municipio de Tepic y de Puerto Vallarta, el asunto de la patrulla rosa, por ejemplo, Puerto Vallarta lo tenía y Tepic no. Entonces, esas son algunas de las cosas que yo dije, bueno, aquí parece ser que está un poquito más avanzando y entiendo que a nivel municipal, bueno, lo pregunto a nivel municipal porque es donde se baja, ¿no? El componente estatal, donde se aplica, tendría que ir bajándose en ese sentido. Sí se me hizo muy interesante cómo Puerto Vallarta, no sé si por ser ciudad turística, sea como un poquito más avanzado en esta parte de género en cuanto a la seguridad de la patrulla rosa. Yo sé que tiene mucha crítica también el rollo de la patrulla rosa, pero al menos institucionalmente que hayan hecho el esfuerzo me pareció interesante, a diferencia de Tepic, ¿no? En su momento, que creo que ahora también ya lo tienen, que todavía no había iniciado. Y por eso yo tenía como un referente de que Puerto Vallarta era, de cierta manera, un municipio que se preocupaba por esta parte de género. Y yo no sé, ahorita que lo comentas, si hay como tal algún tipo de reglamento o palabra formal al respecto. Es que como ahorita lo que es de la nueva administración, yo no he revisado, y ese como cambió totalmente de administración, cambia todo. Entonces realmente ahorita no sé en qué esté. En la pasada administración sí, trabajaban muy en conjunto con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre hombres y mujeres del Estado de no, claro que hay cuestiones municipales que salen pues de cabildo y de pues muy, muy municipales, pero el tener esta secretaría creo que ayuda mucho. Y no sé si a nivel Nayarit exista algo parecido. Claro, entonces también creo que ahí hay un problemita, ¿no? A nivel nacional, como no hay sinergia entre quizá pueda existir o no una secretaría de género en algún estado porque hay una iniciativa propia de quien está en el poder en ese momento por esa problemática y que cuando cambia esa persona que está en la toma de decisión, también ese tipo de instituciones se van modificando y van cambiando y las prioridades van hacia otros sectores, ¿no? Me imagino que ahí también puede ser otro de los retos. Creo que hay muchos. En nuestro país eso es lo malo, cambia administración y cambia todo, pero yo es lo que he visto, que sí ayuda mucho que esté esta secretaría a nivel estatal y a lo mejor esto falta en muchas entidades del país, como que a nivel estado haya alguien pues impulsando este tipo de temas, porque al final es una agenda política. Y a nivel internacional, ¿cómo lo ves? Pues todos los datos que puse ahorita en la presentación eran a nivel internacional. ¿Y tú en la persona crees que se puede mejorar? ¿Puede ser o es suficiente por el momento? Se dice que vamos bien. También se dice que con la pandemia hubo un retroceso como en todo, ¿no? Como en, o sea, en todas las áreas, en ecológica, social, económica. Y también, obviamente, hay una disparidad entre continentes. Por ejemplo, si hablamos de Latinoamérica, pues estamos todavía mucho más lejos que países del norte de Europa, por ejemplo. Pero, aunque, no sé, si hablamos de que, por ejemplo, en este ejemplo de la exclusión política, si hablamos de que falta un siglo y medio para alcanzar la igualdad, pues fue una desigualdad o una brecha que existió por milenios.
Y a lo mejor pensar en 100 años si todavía estamos en, o sea, si todavía estamos como civilización en ese entonces. A lo mejor pensar, ya sé, pero a lo mejor pensar en 100 años, pues hasta puede ser esperanzador, pensando en que esta problemática tiene, pues es histórica, ¿no? Desde la cultura, pues griega, hebrea en general. Entonces creo que vamos avanzando. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio, después de este susto que yo la verdad quedé un poquito ciscada. No sé si te comentaron si es por el tema, de verdad, si es por el movimiento, si es por el feeling que traemos todos, pero sin duda se tienen que seguir dando los espacios. Y el show debe continuar y las luchas deben de seguir desde la trinchera de cada quien. Te agradezco por tu tiempo, por tu paciencia, por todo lo que nos compartiste, por vivir de cierta manera y luchar por una convicción, porque creo que es un ejemplo para muchas personas en ese tema al respecto, y que creo que tú haces todos los días en cada uno de los rincones en los que te encuentras, y sin duda te los agradezco, y te lo agradezco a ti, y te lo agradezco a todas las chicas que viven y pelean por esa causa. Yo siempre he dicho que, bueno, mi causa, lo que yo me siento identificada es más con el medio ambiente, pero sin duda cada día poco a poco me convenzo de que la causa de la perspectiva de género debe de ser de todos. Y con el mismo feeling en el que ahora luchamos por el medio ambiente, estoy empezando a luchar también por esa perspectiva. Y te lo agradezco porque ha sido una fuente de inspiración. Así es que te mando un abrazo a la distancia, te agradezco mucho por tu tiempo, por compartir con nosotros. ¿Alguna otra frase que quieras decir al final que quede por aquí? Ay, yo agradecerte mucho porque así tú también me inspiras. Cuando compro una botella, de verdad me acuerdo de ti, de Ángel y de Nancy, y es como, no debo usar plástico, pero a mí me falta mucho en eso y de verdad me inspiras muchísimo. Y no, solo agradecerles, y creo que, por ejemplo, lo que nos pasó al principio y todo esto, sí, y lo que tú decías, de repente es desalentador, pero, y así te debe mental, pero alguien tiene que hacerlo, y al final no estamos solos y no estamos solas. Tú tienes tu equipo, tu grupo con quien luchas por el medio ambiente, y de alguna manera en esta parte de la perspectiva de género te vas encontrando con quien comparte contigo esta visión. Entonces, pues nos motivamos entre todos y todas. Así es. Muchísimas gracias. ¿Quieres dejar datos de tu página para que te sigan? Sí, déjame volver a compartir. ¿Se ve? Ahí va. Listo. Sí, aquí está mi correo institucional. Es el Facebook que uso como psicóloga y un Instagram. De hecho, es nuevo. Casi no uso Instagram, pero ahorita lo abrí hace poco. Entonces, ahí me pueden seguir por cualquiera de esos medios. Muy bien, anotadísimo. Ay, ya me perdí. Es que esto de la pantalla completa. Aquí estoy. Pues muchísimas gracias, doctora Sara Paola. Te mando un gran abrazo. Y esperemos ponerte por aquí, quizá en otro tema más pronto o más adelante. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron por aquí también escuchándonos. Gracias por su paciencia y por su tiempo. Y nos vemos en el siguiente webinar. Están al tanto de la cartelera, por ahí lo estaremos compartiendo. Y también estaremos compartiendo lo que la doctora nos comparta sobre la literatura respecto a la perspectiva de género, que quizá les pueda apoyar para que la vayan incorporando poco a poco en su día a día. Muchas gracias. Nos vemos. A ti nos vemos.